de este sacrificio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los queridos hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la Eucaristía, se nos va a explicar un poco la historia de este lugar. No podemos entrar en detalles ahora, pero una cosa es cierta. Los santos son como las flores, porque nos hacen pensar en ese hombre de Dios que nos dejó un ejemplo muy grande de fe, de amor, de humildad, de entrega, de generosidad. ¿Cómo sería esa identidad de Francisco con Jesús? ¿Qué le concedió esa gracia que algunos santos y santas en la historia que le ha dado? Las llagas. Como señal de la unión íntima con Jesucristo, el Maestro y el Señor. Por eso, estar aquí esta mañana en la Eucaristía tiene que ayudarnos muchísimo a meditar, a pensar, a convencernos de que todos estamos llamados como Él a la santidad. Pero nosotros no siempre respondemos. Procuramos siempre esquivar, rehuir, desconocer el llamado continuo y demás. En cada santuario que hemos visitado en esta peregrinación, Dios nos ha hablado. No ha tocado el corazón, como cuando tú vas a casa de alguien y toca la puerta fuertemente, toca. Dios nos ha tocado el corazón, nos ha dicho, acuérdense que todos ustedes están llamados a la santidad. Esa es la voluntad del Señor, su santificación, y procuren pensar en las personas santas y santos que han respondido a esta llamada constante de Dios a la santidad. Por eso, hermanos y hermanas, después de la Eucaristía, vamos a escuchar una explicación que nos van a dar, que nos va a ayudar a compenetrarnos mejor del valor de este sitio. Pero que no sea únicamente algo cultural, histórico, sino una ayuda espiritual para seguir los pasos de Francisco. Es un mensaje suyo, divino, sí, generoso, para aceptar su misión. Que el Señor reciba de sus manos el sacrificio para la santa y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Jubiloso después de celebrar la gloria de Santa María, Madre de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te suplicamos
que por estos sagrados misterios se persigue en nosotros los frutos de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, le bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.